El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México llegó a Oaxaca para hacer valer los derechos laborales de las y los trabajadores, manifestó el líder nacional de dicho comité, Pedro Aces Barba. Luego de tomar protesta, el Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Oaxaca dijo que las y los agremiados que no cuentan con los servicios del IMSS tendrán una tarjeta que les permitirá tener servicios médicos en hospitales privados. El estar en Oaxaca significa muchas cosas. Primero, para mí significa un doble compromiso, porque Oaxaca es un estado de gente muy especial. ¿Sí? Es un estado que yo respeto, quiero y que además me encanta. ¿Sí? Es un estado donde desde muy niño siempre vine con mis papás, que viví, y es un estado donde la gran mayoría de los trabajadores no son tratados como personas. Igualmente comentó que la CATEM va a la vanguardia ya que es un sindicalismo diferente. El líder nacional reconoció que el comité que representa ve a los empresarios como aliados porque son generadores de empleos. Finalmente invitó a los inversionistas extranjeros a crear fuentes de trabajo, ya que de esta manera también se puede disminuir la delincuencia en México. Con imágenes de Víctor Vázquez para MVM Televisión, Liliana Velasco.